Bueno, y en materia de lo que está pasando políticamente en el país, una de las cosas que ha dado harto que hablar, ayer lo hicimos también conversando en Tolerancia Cero, es qué pasa si de pronto un parlamentario decide no votar por el candidato que fue elegido en la primaria. Y eso está pasando en varias partes, en algunos más secretos que en otros, en algunos con parlamentarios, en otros sin parlamentarios, pero en Renovación Nacional hay un caso particular, el de Leonidas Romero, diputado, y donde en algún momento dado, quien es nuestro invitado hoy, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, dijiste que debiera ser pasado al Tribunal Supremo del Partido. Suena muy como duro, autoritario, fuerte eso, ¿o no? A ver, Fernando, primero, gracias por la invitación. Rico el café. Rico el café. Lo que te quería comentar es que, mira, Renovación Nacional es el partido más grande de Chile. Y nosotros tenemos que volver a institucionalizarnos, volver a ordenarnos, volver a tener domicilio conocido, volver a tener la capacidad de generar, por supuesto, capacidad de diálogo. Pero ciertamente también tenemos que dejar de ser una montonera. Y este yo diría que es el tema de fondo. Y a mí como presidente del partido no me va a temblar la mano. No me va a temblar la mano para pasar al Tribunal Supremo para algún parlamentario, dirigente o militante que infrinja una norma básica del ánimo societatis, que es apoyar al candidato del partido. Y el candidato, nuestro candidato Sebastián Sichel, que yo diría que es el único que puede ganarle a una izquierda dispersa, que improvisa, que elige o designa a destiempo, con mecanismos entre gallo y medianoche, a una candidata presidencial como la Unidad Constituyente, que solo participó 150.000 electores. Por tanto, yo tengo la convicción que en la medida que podamos ordenar el partido, en la medida que podamos volver a recuperar la calle, a sintonizar con los ciudadanos, a empatizar con ellos, a entender que el partido se está jugando en esta elección que viene el 21 de noviembre, los próximos 30 años de Chile. Y lo digo porque la madre de todas las batallas va a ser la elección parlamentaria y va a ser también, por supuesto, la elección senatorial. También, claro está, la elección de consejeros regionales que van a reequilibrar el poder en las respectivas regiones y la elección presidencial. Pero la elección parlamentaria va a ser clave porque es ese parlamento el que va a resolver si le entrega más facultades a la convención constitucional o si le extiende el plazo a la convención. Y por tanto, creemos sin lugar a dudas que una lucha importante, emblemática, va a ser ahí. Pero por lo mismo, es necesario tener parlamentarios que tengan claridad respecto de el norte que queremos dirigir. Ahora, pasa en toda esta situación, Francisco Chaguán, una cosa bien paradójica hasta cierto punto. Porque, a ver, se cree en la libertad de expresión y que tú eventualmente puedes tener libertad para moverte, pero al mismo tiempo tú haces un pacto con otros partidos para comprometerse a quien gane la primaria es el representante de todos aquellos que participaron de eso. Y por lo tanto, ahí, aunque alguien haya votado por el candidato propio, pero ese candidato perdió, tiene que, dentro del esquema de la lógica de las primarias, debe adscribirse a quien quiera que fue el ganador. Y por lo tanto, tú tienes este juego permanente, porque con respecto a los militantes, por ejemplo, tú no los pasas al Tribunal Supremo porque ellos decidan votar por José Antonio Kast. Ellos quizás ni siquiera lo conocen, pero ellos van a estar en libertad de actuar. Pero los parlamentarios, que son la tropa que uno puede controlar o puede de alguna forma establecer una relación vinculante en términos partidarios, no pueden hacer lo mismo. No, porque tienen vocería, porque son líderes de opinión. Y lo digo con harta pena respecto a Leonidas Romero, porque Leonidas Romero, sin lugar a dudas, ha sido un buen diputado, un diputado que vota bien en el Parlamento, pero ciertamente el tema de apoyar un candidato distinto, claramente es una línea que yo no puedo dejar pasar, porque de lo contrario esto se desbanda y nos transformamos en una montonera. Y yo quiero tratar de ordenar el partido y establecer mecanismos institucionales para establecer
posiciones del partido. ¿Tienes piso para que el partido te permita hacer eso? Te lo pregunto por dos o tres cosas. Manuel José Sandón no escondió que él iba a votar por Claudio Rego enfrentado a Catalina Paró. Y Renovación Nacional estaba votando todo por Catalina Paró. Y sin embargo no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? No estábamos en la mesa nosotros. ¿Hubiese pasado algo si tú estabas en la mesa? Claro, porque yo creo que... A ver, primero, más allá de los sentidos de realidad, porque también los líderes tienen sentidos de realidad, pero también los liderazgos implican responsabilidad. Y responsabilidad con aquellos que te eligieron, con aquellos con los cuales tienes ánimo societatis y con los cuales decides formar o ser parte de un partido con una declaración de principios, con un programa de gobierno, con una capacidad de soñar un norte para el país. Entonces, yo diría que es muy importante que nosotros empecemos a ordenar nuestras filas. Por ejemplo, mira, respecto a el cuarto retiro, nosotros, ¿qué hicimos? La directiva tenía una posición que era contraria al cuarto retiro, pero nosotros decidimos pasar por los mecanismos institucionales, que son dos comisiones políticas extraordinarias para fijar la posición. Y fijamos la posición por unanimidad en términos del rechazo al cuarto retiro. Y sabemos que no hay órdenes de partido, pero sí hacemos una recomendación a los parlamentarios de votar en una dirección, porque estamos convencidos que respecto del cuarto retiro, quienes van a tener terminando pagando ese cuarto retiro son los más vulnerables por el espiral inflacionario. Entonces lo popular, la solución mágica que sale de un sombrero, es decir, mire, ¿sabe qué más? Vamos con el cuarto retiro, hay elecciones, esto nos puede generar un envión de popularidad a puertas del 21 de noviembre, pero hay que actuar con responsabilidad con el país, porque sabemos, y el Banco Central así lo ha establecido, un cálculo aproximado de un 5,7% de una inflación proyectada. Y eso significa, Fernando, significa para la gente que el dinero pierde valor, que las personas se les va a escurrir el dinero como agua entre los dedos. Y, en definitiva, más allá del circulante que hay en la economía, lo que va a ocurrir es que las cosas van a costar más y quienes van a terminar pagando son aquellos que ya hicieron los retiros, todos sus retiros de los fondos previsionales. Y además el Estado está haciendo la pega, porque era distinto este relato cuando el Estado no estaba llegando a tiempo. Pero hoy día nos hizo caso respecto de la extensión del IFE. Fue una petición de Renovación Nacional que se extendió al resto de la coalición, con una extensión del IFE hasta noviembre, con un pago diferido en noviembre, con pago diferido en diciembre. 6.400 millones de dólares. El IFE laboral, mira, había una preocupación. No hay personas disponibles para trabajar hoy día en la agricultura. Se van a perder gran parte de las cosechas. No hay personas disponibles para trabajar en la construcción, ni tampoco en la industria, o en los servicios, o en el comercio. Entonces dijimos, ¿sabe, presidente? Acá es necesario hacer un IFE laboral para que las personas puedan recibir el IFE, más el IFE laboral, más su remuneración. Y es una oportunidad para las personas para salir a trabajar, sobre todo cuando tenemos estos niveles de positividad tan bajos y donde había una acción contundente del gobierno. Porque yo te quiero decir algo, Fernando. Tú acabas de anunciar el comienzo de la vacunación de niños de 6 a 12 años. Y te quiero decir lo siguiente. ¿Qué país está en esta condición donde tenemos en varias regiones 0% de positividad o muy cercana a cero, donde el envión dado o los rebrotes dados por la variante Delta, que se ha dado en otros países dentro de los primeros 90 días, en Chile no se ha dado, está bajo control porque hemos mantenido las medidas de carácter sanitario y porque hemos sido ordenados? Entonces, hoy día se dan todas las condiciones para abrir la economía, el gobierno está respondiendo. Además, nos escuchó también respecto al apoyo a las MIPES, nos escuchó respecto de algo que poco se ha hablado, de extender el pilar solidario del 60 al 80% de las personas más vulnerables. Entonces yo te digo lo siguiente, el gobierno hoy día está haciendo la pega, hay circulante en la economía, hay capacidad justamente de poder adquirir productos y servicios, y lo que nos preocupa es el fenómeno inflacionario. Un cuarto retiro puede ser muy complejo. ¿Para qué hablar de un retiro del 100%, como lo han planteado algunos? Eso sería devastador para la economía. Y se requieren liderazgos responsables
y que se hagan cargo respecto del país y respecto de cómo paramos la economía. Pero convengamos una cosa, Francisco, que el gobierno viene oponiéndose a todos los retiros. Desde el principio, todos los retiros. Y tú aprobaste el tercer retiro. Sí. Y te dijeron el primer retiro, no, bueno, se pasó el primer retiro. Te dijeron no al segundo retiro y por las mismas razones, incluso más catastrofistas, porque querían parar la cosa y no habían salido todavía algunos bonos o subsidios como los que tú mencionaste. Para el tercer retiro ya parecía a ojos del gobierno que casi había un desbande de su propia gente. Tú votaste a favor de ese tercer retiro. Y te cuento por qué. Sí. Porque yo era crítico. Era muy crítico de mi propio gobierno. Y era crítico, y te consta, yo era crítico del presidente, era crítico del Ministerio de Hacienda, que no soltaba la mano cuando había necesidad y había hambre. Porque había una situación compleja y la catástrofe sanitaria o la pandemia sanitaria se había transformado en una pandemia económica. Y además veníamos saliendo de la crisis social, donde efectivamente el pequeño comercio, el emprendimiento estaba devastado. Pero ya cuando cambia las condiciones sanitarias, cambia las condiciones económicas, el gobierno pone los recursos sobre la mesa. Y hoy día 16 millones y medio de chilenos están recibiendo el IFE, más un número muy importante de extranjeros. Entonces yo te quiero decir, claramente hoy día es una condición completamente distinta. Entonces yo hago el llamado a atención. Mira, el diputado Gravaca, ¿qué nos dice el diputado Gravaca? No tiene ni una vergüenza en señalar que lo que quieren es destruir el sistema de pensiones. Y nosotros muy por el contrario. Queremos fortalecer el sistema de pensiones, queremos crear un sistema mixto, un sistema donde el Estado, el empleador y el trabajador pongan los recursos necesarios para tener pensiones dignas. Y esto se resuelve de la manera fácil, en términos de posibilitar un diálogo entre el Ejecutivo, el Ministro del Trabajo y Previsión Social, que me estaba llamando hace unos minutos, y el Parlamento. Yo quiero decirle al Ministro, que yo insisto en nuestra idea, es posible sacar la ley larga de pensiones. Si es que somos capaces de ponerle capacidad de entendimiento y de diálogo. Pero se necesitan dos palabras ahí, Francisco Chaguán, para sacar esa ley. La primera es voluntad y la segunda es política, es voluntad política, ganas de querer que se saque. Bueno. Y desde ese punto de vista, claro, uno le echa la culpa a los senadores a veces o a las comisiones que la rechazan, pero si el gobierno quiere ponerle urgencia y quiere ponerle ñeque al proyecto de ley, bueno, se tiene que ver. Bueno, y te lo quiero plantear porque, mira, hace 2 años ya estamos trabajando un grupo transversal de senadores y hice relación con una combinación, hemos estado trabajando con Jimena Rincón, hemos estado trabajando con Carolina Goch, hemos estado trabajando con parlamentarios como David Sandoval, del oficialismo, y tenemos múltiples ideas para sacar adelante. Primero, el término de las tablas de mortalidad. Eso podría hacer subir las pensiones en alrededor de un 30%. Si llegamos a los 85 años, reemplazamos las tablas de mortalidad por un organismo técnico independiente que sea capaz de hacerse cargo de las atroces diferencias que existen en nuestro país. Y quiero decirte por qué. Porque de esto no se habla. En Chile, las personas más pobres viven menos años que las personas más adineradas. Y esto es un tema del cual no se habla. Se disfraza con esta frase de solidaridad intra e intergeneracional. Pero también hay que hacerse cargo de la situación de los más vulnerables que viven menos años de las personas que tienen más recursos. El tema de las pensiones de la mujer. Las pensiones de las mujeres son más bajas que las pensiones de los hombres. Se requiere más solidaridad. Y aquí hay que hacer un esfuerzo. Y hay que hacer un esfuerzo en lo que dice relación en cómo se distribuye el aporte del empleador. Eso es. Y hay que ponerse de acuerdo. Segundo, en una reforma estructural a la administración de fondos de pensiones, más competencia, término de los abusos, término de las comisiones más de intermediación. ¿Tú te refieres a que puede haber una AFP pública, por ejemplo? Pública, o que en definitiva la administración. Que fue una idea en el gobierno de Michelle Bachelet. Pero claro, ¿por qué no? ¿Para que haya más competencia? No sé, ¿por qué la negaron en esa época? Bueno, pero que este tema no estaba en el Senado. Yo estoy dispuesto y estamos disponibles. O que los bancos u otros organismos puedan efectivamente administrar los fondos de pensiones. ¿Por qué no? Las cooperativas. O sea, abrirnos
que haya más competencia, que no hayan comisiones si es que no están condicionadas al aumento de los fondos de los trabajadores. Entonces, yo creo que es posible avanzar en la corrección del sistema. Además, yo creo que fortalecer el pilar solidario ha sido extraordinariamente importante. Si llegamos a más del 80% de las personas más vulnerables, estamos haciendo un esfuerzo relevante. Y además, mira, si somos capaces adicionalmente de entender y sacar adelante la ley de la marraqueta, que es un proyecto que hemos estado empujando con Carolina Goich, que dice relación con que por cada chileno nacido se entregue una cuenta de capitalización individual con 1 millón de pesos para hacernos cargo del tema de las pensiones en el largo plazo. Entonces, acá hay múltiples temas en los cuales podemos abordar, pero eso requiere voluntad política. Y yo le quiero pedir a mi gobierno sacar adelante esa reforma de pensiones. Mira, nadie tiene más facultades. Nadie tiene más facultades de poder mover las cosas que los gobiernos. Pero hablamos un tiempo atrás. En Chile. En una entrevista que hicimos en este mismo programa hace mucho tiempo. Y tú me dijiste, mira, acá se requiere que el Ejecutivo sea el que accione. Sí, y sacamos adelante, a lo menos, la ley corta, que va a ser presentada el próximo lunes. Y tú, en ese entonces, no creías que esto podía ocurrir. Mira, estamos haciendo que las pocas cosas pasen. Y yo, como presidente del partido de gobierno, le pido al presidente Piñera que saquemos adelante aquello. Como espero también que saquemos adelante la ley larga, porque es la única forma de cumplir la promesa que le hicimos a los chilenos cuando ganamos la elección presidencial. Este es mi gobierno, es nuestro gobierno. Pero necesitamos cumplir con el programa. Dime. Y cumplir con el programa implica sacar adelante la reforma previsional, sacar adelante la reforma a la salud, que está en segundo trámite constitucional en la Comisión de Salud del Senado, sacar adelante las normas sobre orden público, que también yo creo que son importantes, y una demanda social, hacernos cargo efectivamente de cómo el narcoterrorismo se está haciendo efectivamente dueño de nuestras poblaciones. ¿Para qué hablar de lo que está pasando en la Araucanía? En los últimos 2 fines de semana estuve con las comunidades mapuche, estuve con Lonco, que han sido víctimas del narcoterrorismo. Y ellos me han dicho, mire, queremos denunciar a la CAM, pero nos sentimos en defenso, porque acá nadie nos protege. Solo el 8%... ¿Tú dices que la CAM es narcoterrorista? No, lo que estoy señalando es que la CAM se ha adjudicado 17 atentados. 17 atentados. La CAM. ¿Y qué pasa con Yaitul? ¿Qué pasa con Yaitul? Que se adjudica 17 atentados. ¿Dónde están las órdenes para poder investigar? O sea, pareciera que acá alguien se adjudica un atentado terrorista y no pasa nada. En la Araucanía no pasa nada. Entonces, de las denuncias que se han hecho este año, solo el 8% ha terminado en formalizaciones. Y eso lo dice el Observatorio Judicial de la Araucanía. Yo encuentro razón en que hay cosas que deben resolverse sin duda en términos de la violencia en la macrozona sur, sí, en la Araucanía. Pero yo creo que hay una situación que probablemente previene que se puedan hacer las cosas bien. Es que ha habido mucha mentira en torno a eso. Ha habido fraude brutal para encarcelar personas, entre ellos a Yaitul. Ha habido situaciones que de pronto parecían que eran un enfrentamiento y para después terminando la justicia decretando que fue un asesinato por la espalda a Camilo Catrillanca. Por lo tanto, yo entiendo que tienen que resolverse las cosas, pero no cabe la menor duda de que hay un ambiente que tiene una serie de situaciones donde todavía no hay nadie que se haga responsable de eso. Sí. Pero mira, dándote el punto, yo, absolutamente, porque acá tiene que haber capacidad efectivamente de investigar y, segundo, capacidad de los propios tribunales de justicia de resolver. Y hoy día yo siento, mira, que hay miedo. Hay miedo en las comunidades mapuches. Hay miedo en las comunidades mapuches que han sido víctimas de la violencia. Hay miedo. Hay miedo respecto de los Loncos, que son miembros del Parlamento mapuche, que hoy día están sufriendo violencia. Algunos de ellos, algunos de esos Loncos, le han asesinado a sus 2 hijos. Y están con miedo, con miedo. Lo mismo ocurre respecto de las quemas de iglesias o las quemas de los jardines de la Junji, donde están los niños mapuches de la zona. Entonces, te quiero decir lo siguiente. Pero tú tienes seguridad de que eso ha sido de personas
que tú identificas como narcoterrorista? O sea, yo te puedo asegurar que estuvo en la zona, porque los propios loncos identificaron. Hay grabaciones, me tocó ver una grabación tremenda de dos jóvenes que filmaban cómo eran acribillados, ajusticiados. Esa cinta, esa grabación de se me cayó el carnet, esa cinta, de, o sea, esa grabación del celular, la tiene la fiscalía. Es un tema dramático. Y cómo fueron acribillados, y son sus vecinos. Entonces tienen miedo, lo único que quieren es irse del lugar. Entonces se sienten desprotegidos frente a un Estado que deja ser. Pero no nos vayamos a la Araucanía. Mira, las poblaciones de nuestras regiones, de mi región, de Santiago, están tomadas por el narco. Entonces, ¿qué está pasando? Vemos un Estado que no reacciona. Entonces, lo vemos respecto del narco, pero también lo vemos respecto de otras materias en las cuales de alguna manera se ha ido instalando la impunidad. Y si de alguna manera se ha instalado la ausencia de capacidad de asombro. Y eso está pasando en la Araucanía ahora. Sí, yo te consejo, por cierto, que hay una sensación ambiente de que hay una cantidad muy grande de control narco en poblaciones, a veces cruzada con alcaldías o municipalidades. Pero bueno, en la región metropolitana. Vivimos el caso de San Ramón. Sin duda. Y la alcaldesa de La Pintana nos dice con estupor que esto está empezando a extenderse en su comuna. Entonces está con, de nuevo, el miedo, porque la gente no percibe un Estado que sea capaz de protegerlo. No estamos pidiendo que acá se abdique de las libertades. No. Pero un Estado que tenga las herramientas necesarias para que se la entregue a los ciudadanos para que se puedan defender. Ese bien, es el punto. Yo estoy de acuerdo con el punto, pero sí te quiero hacer un hincapié en algo que ya te lo decía antes. Para tratar de entender por qué cuesta tanto que la voluntad política se transforme en autoridad. Bueno, en gran medida yo creo que cuesta eso porque de pronto tú te encuentras con que la institucionalidad que te tiene que ayudar está metida a sí misma en un desfalco gigantesco. Y tú tienes de pronto a aquellos que tú se supone que te podrían ayudar a justamente enfrentar este tipo de cosas, pero que están. El propio gobierno no tiene claro todavía qué tan profunda es la situación de corrupción que hubo dentro. Y por lo tanto, no te digo que para justificar las cosas, pero te digo que es complejo para, yo incluso pienso en los gobernantes, para los gobernantes decir, oye, vamos a meter a gente que todavía no sabemos exactamente dónde termina el defalco y el fraude que tuvieron ahí, a un lugar donde todo lo que hay es plata. No debe ser fácil de hacer. Es que ni siquiera para un gobierno que quiere hacerlo. Así es. Pero yo diría que el tema más complejo es la crisis de confianza. Y dice relación con la, como bien tú dices, la confianza interpersonal, la confianza institucional. Yo lo vengo diciendo hace muchos años que Chile es el país con mayores niveles de desconfianza interpersonal. Por supuesto, institucional, y por supuesto, los ciudadanos se sienten indefensos y se sienten abusados. De alguna manera, esto es lo que veníamos contando y señalando mucho antes que se produjera la crisis social y política del 2019. Entonces, ¿qué hacemos como Estado? ¿Y qué hacen también todos los actores que tienen capacidad de tomar decisiones? Mira, tenemos una oportunidad. O sea, primero, recomponer el pacto social es fundamental. Y eso es clave. Tener un sentido identitario de nación para saber para dónde queremos caminar. ¿Cuál es el proyecto de mediano y largo plazo? Si nos siguen fragmentando con las tesis que ha utilizado el Frente Amplio de algunos profesores que buscan generar una fragmentación en base al territorio. Sí, se relacionan los territorios, pero la tesis del Frente Amplio es fragmentar el país, desmontar o licuar el concepto de nación. Y esto yo diría que es un tema complejo, porque uno de los temas que está discutiendo hoy día la Convención Constitucional dice relación si somos una sola nación o somos un Estado plurinacional. Un tema, mire, que pareciera ser baladí,
pero es de la mayor importancia porque refleja si somos capaces de tener una sola identidad o somos capaces de convivir en distintas identidades en un mismo territorio. Yo soy de aquellos que creen en una sola nación pluricultural, que es capaz de recoger el aporte de los 10 pueblos originarios, también de los grupos afrodescendientes, como Nueva Zelanda, tribales, como Canadá. Así es, tal cual. Okay. De los migrantes. Chile se ha construido también en base a la población migrante, pero tiene un solo proyecto de nación. Y el problema que hoy día observamos es que hay un intento de fragmentarnos, de alguna manera de desconocer que somos una sola nación que puede tener un proyecto común. Pero perdona. Estamos pasando por un momento donde van a haber un montón de cosas que se van a poner arriba de la mesa para conversar sobre ellas. Cosas que para mucha gente estaba totalmente oleado y sacramentado. Pero como tenemos una convención constituyente, va a estar puesta. Eventualmente muchas de esas cosas van a continuar. No tengo idea si la autonomía del Banco Central va a ser cambiada o no, pero no me cabe la menor duda que va a discutirse. Así es. Y que se discuta sobre algo en una constituyente es de la esencia misma de lo constituyente, es lo que hay que bien, hacer. Está bien, y ojalá es que en esa materia, por ejemplo, no avancemos y no innovemos, pero, okay, porque ha sido uno de los elementos estabilizadores de la economía. Ok, pero que eventualmente se va a plantear el tema, se va a plantear. Que se va a plantear el tema de la pluriculturalidad que tú estás diciendo, probablemente se va a plantear, pero lo importante es que se decide. Sí. En ese tipo de situación, porque se pueden plantear, y para eso está esa asamblea, para que justamente se plantee. Y desde ese punto de vista, yo he conversado con constituyentes de todos los el espectro político, y fíjate que a pesar de todas las cosas, incluso a pesar de la última muestra de fraude del constituyente Rojas Vade, yo a ellos los veo todavía súper... Entusiasmado, sí. Entusiasmado. Bueno, eso esperamos, porque esta es una oportunidad que se da al país. Mira, a ver, los ciclos históricos, de los cuales hemos hablado otras veces, los ciclos de cada 40 años que se produce, quiebres institucionales importantes, guerra de la independencia, la batalla de Ircay, la guerra civil del 91, el quiebre del 24, la matanza del seguro obrero, el 73... Y ahora el 2019 hablan también de crisis, pero de oportunidades también. Y yo espero que la convención se dé la capacidad de diálogo. Lo que me tiene un poco preocupado, y tengo que ser honesto, es una actitud un tanto neofascista de la lista del pueblo, que de alguna manera se ha develado, porque es excluir ex ante a alguien por un rol que tuvo como ex comandante en jefe o senador y hoy día convencional, o una fundación que representa una determinada cosmovisión de la vida y de la sociedad, excluirla o limitarla. Pero tuviste que se resolvió. Sí. No solamente se resolvió, sino más, yo lo dije ayer en Tolerancia Cero, pasó una cosa que a todos ojos es mucho más importante. La derecha, toda la derecha, por sus propios votos dentro de la constituyente, no tenían a ninguna persona en la mesa directiva. Y sin embargo hubo un gesto de colocar a personas que representaran ese mundo porque tenían que estar ahí. No estoy seguro si se hubiese hecho exactamente igual al revés, pero lo que sí sé es que se mostró, por lo menos en su comienzo, un deseo genuino de que todas las voces que están representadas ahí tuvieran posibilidad de participar. Eso es un valor. Eso, claro, porque si hubiese sido por votemos la mesa entera de la oposición. Y desde ese punto de vista, muchos dicen, mira, esos son gestos que son más frecuentes de lo que a veces sale en los medios de comunicación. Y uno espera que eso sea así. Oye, tengo que terminar la Pero déjame... Sí, dale. Dos cosas que son importantes. Primero, que yo estoy, por supuesto, apostando a que seamos capaces de reinterpretar de nuevo a miles de chilenos. Sí. Y eso implica recomponer nuestro pacto social con la ciudadanía. Y eso implica también, tal como lo hicimos recuperando Renovación Nacional con su domicilio conocido, refundar la coalición. Mira, los presidentes de la coalición antes que nosotros asumiéramos no hablaban hace un año y medio.
logramos recomponer las relaciones, pero además con recomponer o poner sobre la mesa un sueño colectivo, porque eso es lo importante. ¿Cómo somos capaces de que los chilenos vuelvan a creer y confiar en nuestro sector para suceder al gobierno del presidente Piñera, nuestro gobierno con otro gobierno del sector? Y va a ser un tremendo desafío. Y acá se requiere hoy día más generosidad que nunca. Se requiere más capacidad de articulación que nunca. Se requiere más capacidad de calle como nunca. Sí. Para poder reinterpretar esos sueños. Y yo tengo la esperanza que podamos ganar esa elección presidencial. Déjame, para terminar, preguntarte algo que te lo tengo que preguntar porque la verdad es que me llevó la sorpresa. Durante meses, de meses, cuando tú eras panelista en La Barra y conversábamos ahí, tú hablabas de la Federación Social Cristiana. Y que sigue viva. La Federación Social Cristiana, y que ese era el futuro de una alianza. Y de pronto veo que la Federación Social Cristiana en realidad apoya a José Antonio Kast. Es una cosa distinta, porque ahí vamos a acusar de plagio en los nombres, porque... Ah, pero eso te iba a pensar. ¿Qué pasó con la Federación Social Cristiana? La Federación Social Cristiana sigue viva como nunca. Pero esa Federación o Asociación Social Cristiana que apoya a José Antonio... No tiene nada que ver con nosotros. Ah, no tiene nada que ver con nosotros. Porque el nombre es prácticamente el mismo. Es idéntico. Sí. No, nosotros, la Federación Social Cristiana se avanzó también en una corporación también Chile 2050, que están trabajando unidas. Está liderada por un número muy importante de ex personas vinculadas a la Democracia Cristiana, a Renovación Nacional, al partido, al PRI, a Ciudadanos, y sigue más viva que nunca. Así que yo estoy convencido que aquellos que somos cristianos vamos a en algún minuto a romper justamente esta organización. Esta van política estructurada nombre. Entre derechas e izquierdas. Sí, vamos a tener que revisar el nombre, pero bueno. Martín, llámate. O el plagio, vamos a acusar de plagio a nuestro amigo José Antonio, que yo soy re amigo de él. Así sí, que, no, por eso te digo, pónganse de acuerdo y que Y el último llamado. Claro, ¿Puedo hacer un último llamado? Ah, ¿no? Un último llamado. Okay. De nuevo el presidente Piñera. A ver. Y a la ministra Smith. Nosotros estamos promoviendo a través de un proyecto de reforma constitucional que el presidente pueda decretar estado de emergencia climática en todo el territorio nacional. Nosotros somos parte de la bancada verde y hemos estado trabajando de hace muchísimo tiempo en aquello. No es posible que sean los gobiernos regionales los que, en definitiva, decreten emergencia climática en determinadas regiones del país y no sea el gobierno el que lidere esta materia. Ministra Smith tiene una oportunidad, al presidente Piñera también, y sacar adelante una serie de proyectos que están en curso, los delitos de daño ambiental o temas que dicen relación con el uso de los plásticos de un solo uso, en términos de generar un impulso importante de reciclaje y reutilización. Por tanto, hacemos el llamado al gobierno a poder generar iniciativa en esta materia y no dejarse finalmente arrastrar por una ola de los gobiernos regionales. Acá hay una responsabilidad del Estado para empujar un desarrollo sostenible y sustentable. Francisco Chaguán, muchas gracias por haber estado con nosotros. Siempre un agrado. Muchas gracias. Gracias.